muy buenas noches, ¿cómo están? Soy Elena Umaña y hoy tenemos un invitado súper especial, conocido tanto dentro de Costa Rica como fuera también, en el artista de la semana de instrumentos musicales La Voz, Giovanni Escalante, bienvenido. Gracias, Elena. De verdad que muy contento que me invitaran, ¿verdad? Me siento muy, muy, muy feliz. Y el placer es nuestro, ¿verdad? Muchísimas gracias. Cuénteme un poquito de sus inicios, ¿quién lo inspiró? Porque sé que empezaste tocando piano. ¿Y por qué después saxofón? Sí, mira, yo empecé a los 5 años en clases de órgano. Mi papá nos llevaba a mí y a mis otros 2 hermanos todos los sábados a clases de órgano. Yo soy de La Juela, entonces todos los sábados íbamos a San José. Pero resulta que después de 1 año ya mi papá se cansó un poco. Tiró la toalla. Sí, tiró la toalla y ahí quedó truncada mi carrera de pianista. Pero bueno, después, cuando tenía 10 años, ya un poquito más grande, decidí retomar la música, pero yo ya estaba enamorado. O sea, yo ya sabía que mi instrumento era el saxofón. Entonces, fue una cosa como no era de ir probando instrumentos a ver qué, sino yo sabía que era el saxofón el instrumento que a mí me gustaba. ¿Te enamoraste del saxofón? Sí. Cuéntanos un poquito de tu trayectoria. Bueno, entonces empecé como a los 10 años con clases privadas. Toqué la banda del Instituto de La Juela. Cuando estaba en la escuela, tocaba en una banda de un colegio. Después entré a la Sinfónica. Ahí aprendí muchísimo. Hice música clásica, aprendí a leer música, aprendí muchas cosas. Ahí fue muy enriquecedor por muchos años. Después entré a Castella, me gradué en Castella. Entré a la universidad, he tocado con un montón de grupos. Sí, buenísimo. ¿Verdad? Por ahí leí que varios grupos musicales. Sí, entre ellos, bueno, toqué con 1 año con el grupo La Banda. Toqué 3 años con el grupo Marfil, que ahí aprendí montones de cosas, artistas buenísimos. Y después toqué con el grupo Requete, como 10 años también. Ya hace como 7 años para acá que me dedico a hacer eventos tocando solo. Solito, sin músicos, sí. Nadie más solito. Sí, la mayoría de mis eventos son solo. ¿Qué instrumentos usas? Mira, en mis presentaciones uso saxofón, soprano, alto y tenor. Esos son los 3 que micrófonos jazzones. Y amplificación. Sí, ando un micrófono Samsung inalámbrico que es súper cómodo porque lo pones, no tiene cable. Ah, sí. Es una belleza. Súper práctico. Sí, súper práctico. Ahora todo es súper práctico. Sí, sí. Dígame una cosita, ¿sigues manteniendo el récord mundial que le quitaste a Kenny G? Mira, esa marca fue una locura eso. Y sí, se mantiene, se mantiene. ¿Sí? Eso fue hace como 14 o 15 años tal vez. Me parece como que fue ayer. ¿Verdad que sí? Sí. Es que fue muy bonito, ¿verdad? Fue muy lindo, claro que sí. No, fue un trampolín en mi vida, la verdad. Porque eso lo hice 2 veces en mi vida. ¿Lo planeaste? ¿Querías eso? Sí, lograrlo, sí. Lo planeé. Una de las personas que me ayudó mucho y creyó en mí y me ayudó con esta loquera fue Isidore Ash en el grupo Marfil, que en ese momento yo tocaba con ellos. Entonces, Isidore me dio bola. Entonces, hicimos eso en el cuartel de La Boca del Monte. Hice un récord por 1:32. Pero literalmente esa noticia le dio la vuelta al mundo. Totalmente. A mí me llamaron de emisoras, de radio, de muchas partes del mundo. Y bueno, también me llamó Univision de Miami y me invitaron al programa Despierta América. Por todo lado anduviste. Uh-huh. Y en Despierta América fui allá y lo volví a hacer, pero ya con cámaras en vivo para 32 países que se veía. ¡Qué bueno! Y entonces eso fue como un trampolín porque a partir de eso empecé una carrera como solista. Tenemos que hacer algo juntos luego. ¡Claro! ¡Claro! Sí, placer. Nos vas a deleitar con algo. ¿Es tema de grabación? Voy a tocar ahora una baladita que me encanta. Sí. Un clásico de los 60s, creo, de Etta James, que se llama At Last. Es una balada bellísima que le han cantado las cantantes más importantes en el mundo. Vamos a escucharla entonces. Thank you.
canción. Bonita, ya yo quiero ese disco. Sí, felicitarte, de verdad. Gracias. Yo, como sabes, no sé nada de saxofones. Explícame la diferencia, ¿cuántos tipos de saxofones tocas? Mira, la familia de los saxofones son bastantes. Está el sopranino, el soprano, el alto, que es este, el tenor, el barítono. Es igual como los cantantes. Sí. Ok. Exacto. Por ahí anda la cosa, sí, ¿verdad? Entonces, pero los tres más usuales son el soprano, tenor y el alto. Ok. ¿Qué siguiente proyecto? Mira, de momento grabando no estoy porque acaba de sacar, bueno, hace poquito, como un año, hice un disco nuevo. Dentro de mis proyectos lo que quiero hacer es como empezar a hacer conciertos con banda. Ah, qué bueno. Ya no tocar solito, quiero empezar a hacer conciertos. Mucha gente me dice, mira, ¿por qué no haces algo grande? Entonces eso es lo que quiero empezar a ver. ¿Dónde pueden comprar sus discos y dónde te pueden localizar? Mira, localizar, mi celular es el 8910-6602. Tengo un sitio web para contrataciones que es www.giovanniescalante.com. Ahí me pueden también contratar. ¿Y qué más me dice? ¿Dónde pueden comprar tus discos? Ah, los discos. ¿En Vértigo? Ajá. En Vértigo está el disco mío nuevo que se llama... ¿Todos están o solo el último? El último. Ok. Que es de esta canción que toqué. Ah, perfecto. Uh-huh. De verdad agradecerte por habernos acompañado. Gracias. Qué placer inmenso, de verdad. No, gracias a vos y a Instrumentos La Voz. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Esto fue el Artista de la Semana de Instrumentos Musicales La Voz.